Por este conducto se citó a sesión extraordinaria de Ayuntamiento número 9, a celebrarse el día viernes 15 de enero del 2015 a las 6:30 de la tarde en la sala de Ayuntamiento, misma que se desarrollará bajo el siguiente orden del día, permitiéndome como primer punto pasar lista de asistencia. Ciudadano Presidente Municipal, Alberto Esquer Gutiérrez. Presente. Síndico Municipal, Matilde Cepeda Bautista. Regidor Jesús Guerrero Zúñiga. Regidora María Liz Juan Morales. Regidor Leopoldo Sánchez Campos. Regidora Laura Elena Martínez Rubalcaba. Regidor Juan Manuel Figueroa Barajas. Regidora Marta Cecilia Covarrubias Ochoa. Regidor Ernesto Domínguez López. Regidora Marta Graciela Villanueva Zalapa. Regidor Genaro Solano Villalbazo. Regidor Roberto Mendoza Cárdenas. Regidora Eugenia Margarita Vizcaíno Gutiérrez. Regidor Alan Israel Pinto Fajardo. Regidora Claudia Murguía Torres. Regidor Eduardo González. Regidor José Luis Villalbazo de la Cruz. Señor Presidente, le informo la asistencia de los 15 integrantes de este ayuntamiento, por lo cual certifico la existencia de quórum legal. Muchas gracias, secretario. Una vez integrado este ayuntamiento, declaro formalmente instalada esta sesión extraordinaria número 9. Proceda al desahogo de la sesión, secretario. Antes de continuar, les informo, señores regidores, que recibí oficio de las regidoras Eugenia Margarita Vizcaíno Gutiérrez y Marta Cecilia Covarrubias Ochoa, en donde por motivos personales no asisten a esta sesión extraordinaria de ayuntamiento. Les pido, si tienen a bien justificar su inasistencia, lo expresen levantando su mano. Doy cuenta de la llegada de la síndico municipal Matilde Cepeda Bautista. Fue aprobado por unanimidad de los presentes la inasistencia, justificar la inasistencia de las dos regidoras. Como siguiente punto, procederé a leer la orden del día para someterla a su aprobación. El primer punto fue desahogado, es la lista de asistencia y verificación del quórum e instalación de la sesión. Antes, el regidor Alan Israel Pinto Fajardo. Quiero ser muy respetuoso, compañeros regidores de este honorable ayuntamiento, señor presidente municipal, amigo Alberto Esquer Gutiérrez. Quiero hacer un llamado a los integrantes de este ayuntamiento en el que ajustemos nuestra actuación a lo que dispone la propia ley de la materia, que es la que nos regula, la ley de gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, a la cual estamos obligados todos los regidores a respetarla y sujetar nuestros actos a dicha ley. Por lo que me parece a mí que esta sesión extraordinaria que está convocando el día de hoy, de conformidad a lo preceptuado en el mismo artículo 20 de la ley en comento, en su fracción segunda, dice con profunda claridad que son sesiones extraordinarias las que se celebran para tratar asuntos urgentes relacionados con la atención de los servicios públicos indispensables para la población y aquellas que se efectúen para elegir al presidente municipal en los casos previstos en esta ley. Por lo que, a consideración del de la voz, los asuntos que se van a ventilar en esta sesión y de la cual ya tenemos aquí constancia nosotros, antes de que se apruebe el orden del día, en mi opinión, no se encuentran en la hipótesis prevista en el artículo antes invocado. Por lo que yo sí pediría que no sea la tónica del madruguete la que prevalezca en esta sesión de ayuntamiento, que se hagan las cosas con tiempo, con mesura, porque debemos ser cuidadosos de la ley,
y sobre todo de lo que estamos obligados por disposición y mandato constitucional. Es cuanto. En uso de la voz, el presidente municipal, Alberto Oscar Gutiérrez. Considero, secretario, de suma importancia para este gobierno el tema de la educación, el tema de los servicios públicos. Ahorita vamos a poner a consideración un recurso que es de escuelas de calidad, que si no mandamos la aprobación el próximo lunes, podríamos estar fuera del apoyo de escuelas de calidad, en el punto número uno. Y en el punto número dos, un problema severo de servicios públicos es el tema de la basura. Estamos llevando el procedimiento legal para la adquisición de unos camiones, por lo que el presidente municipal de este gobierno considera que es de suma importancia. Le pido, secretario, proceda la sesión. Señores regidores, procederé a leerles la orden del día para su aprobación. El punto uno, como decía, fue la lista de asistencia y la verificación del coro e instalación de la sesión. El dos es la lectura y la aprobación del orden del día. El tres es un dictamen que propone la autorización para la erogación de la partida presupuestaria 443 para el programa Escuelas de Calidad PEC 2015-2016, etapa número 15, motivada por el regidor Juan Manuel Figueroa Barajas. El punto número cuatro es una iniciativa de acuerdo económico que deja sin efecto acuerdo de ayuntamiento mediante el cual se hacía donación de terreno a la Secretaría de Educación Pública. Es motivado por el ciudadano presidente municipal Alberto Esquer Gutiérrez. Y el punto número 5 es la clausura de la sesión. Señores regidores, está a su consideración la orden del día. Aquellos regidores que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo levantando su mano. ¿Quién se abstiene? ¿Quién vota en contra de la orden del día? El regidor Roberto Mendoza Cárdenas, el regidor Alan Israel Pinto Fajardo y la regidora Claudia Murguía Torres. Aprobado por mayoría. Procederemos con el tercer punto de la orden del día. Es un dictamen que propone la autorización para la erogación de la partida presupuestaria 443 para el programa de escuelas de calidad PEC 2015-2016, etapa 15. Es motivada por el regidor Juan Manuel Figueroa Barajas. Buenas noches, compañeros regidores. Quienes motivan y suscriben la presente, el de la voz, Genaro Solano Villalbazo, Marta Graciela Villanueva Zalapa, José Luis Villalbazo de la Cruz. Estamos poniendo a su consideración el dictamen que propone la autorización para la erogación de la partida presupuestaria 443 para el programa de escuelas de calidad PEC 2015-2016, etapa quinceava, que proponemos bajo los siguientes motivos. Les pido que transcriban todos la exposición de motivos y vamos a pasarnos al punto número dos. El texto dice: el programa de escuelas de calidad PEC es una estrategia del gobierno federal cuyo propósito es que el sistema de educación básica se transforme aumentando su calidad, da prioridad a las escuelas de zonas de media y o muy alta marginación, a fin de incidir en el fortalecimiento de la equidad educativa. Su objetivo general es establecer en la escuela pública de educación básica un modelo de autogestión con base en el principio de libertad en toma de decisiones, liderazgo compartido, trabajo en equipo y prácticas docentes flexibles, acorde a la diversidad de los educandos, planeación participativa, evaluación para la mejora continua, participación social responsable y rendición de cuentas a fin de constituirse en una escuela de calidad. Tomando en cuenta la anterior exposición de motivos, se llega a los siguientes considerandos. Número uno, en el ciclo escolar 2015-2016, etapa quinceava, el Fideicomiso de Escuelas de Calidad dictaminó un total de 42 escuelas de educación básica del municipio beneficiadas para participar en este programa, estableciendo como fecha límite para el depósito inicial de la aportación municipal el día 16 de enero del 2016. Las escuelas, al ser aceptadas dentro de este programa, se benefician de manera tripartita. Número dos, mediante oficio 046/2015 de fecha 18 de diciembre del 2015, el jefe de educación municipal solicita se ha sometido para aprobación del ayuntamiento la autorización para que se erogue en la partida presupuestaria 443 el presupuesto aprobado y asignado para el programa Escuelas de Calidad, ciclo escolar 2015-2016, etapa quinceava,
por un monto total de 420 mil pesos, beneficiándose 42 escuelas de educación básica del municipio con un monto individual de 10 mil pesos, cuyo listado se inserta en el presente dictamen especificando el nombre de la escuela, turno, clave y apoyo otorgado. En la siguiente página y parte de la que sigue, están enumeradas las 42 escuelas que fueron dictaminadas por el programa de escuelas de calidad. Voy a pedir que sea transcrito también. Número 3, las escuelas a las que apoyamos y que fueron dictaminadas y aceptadas dentro de este programa se benefician de manera tripartita. En razón de lo anterior, la Comisión Edilicia de Cultura, Educación y Festividades Cívicas del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, con fundamento en los artículos 37, 40, 42, 52, 71 del Reglamento Interior, relativos al funcionamiento del Ayuntamiento de sesión de comisiones celebrada el día 11 de enero de la presente anualidad, estudiada la petición, proponemos para su discusión y en su caso aprobación dictamen que contiene los siguientes resolutivos. Primero, se aprueba la autorización para la erogación de la partida presupuestaria 443 para el programa Escuelas de Calidad Ciclo Escolar 2015-2016, etapa quinceava, por un monto total de 420 mil pesos, beneficiándose 42 escuelas de educación básica del municipio con un monto individual de 10 mil pesos, conforme al listado que se inserta en el considerando 2 del presente. Segundo, se gire atenta instrucción al encargado de las finanzas públicas municipales a efecto de que se sirva a realizar los trámites correspondientes para la erogación del recurso económico por la cantidad de 420 mil pesos y sea depositado en la cuenta del fideicomiso. Viene un número de cuenta 002320700757605998 de la institución bancaria Banamex. Firmamos los integrantes de la Comisión de Edilicia de Cultura, Educación y Festividades Cívicas. Bueno, quisiera abonar nada más que celebro mucho contar en este ayuntamiento con personas de tan alto conocimiento jurídico, que yo creo que siempre es bueno tener gente con capacidad dentro de un equipo. Quizás lo malo es que el equipo se supone que jala siempre para el mismo lado, y cuando este tipo de cuestiones se utilizan para, en vez de agilizar las cosas, tratar de obstaculizarlas, creo que no es tan agradable de repente sentir ese apoyo y ese cobijo. Yo creo que lo que acabamos de ver hace unos minutos, cuando el licenciado Alan Pinto hizo evidente que existía un pequeño detalle que para él es de suma importancia y de suma gravedad, pues a lo mejor no se dio cuenta que en los últimos 9 años, hasta lo que pudimos estudiar ahorita en las últimas hora y media, pues estuvieron turnándose oficios para citar a todas las sesiones por parte de los secretarios del gobierno. ¿Querrá decir entonces que Ciudad Guzmán vive hoy día en un rotundo tema de ilegalidad? Porque imagínese nada más el número de sesiones que están ahorita en boga y que tendríamos que checar en qué condiciones nos coloca ese tema, ¿no? Es algo realmente vergonzoso de repente pensar que no tenemos cortesía política. Si somos compañeros, si usted es erudito en las leyes y usted vio que le llegó un citatorio el cual no contenía lo que corresponde, ¿por qué no se lo hizo saber a alguno de sus compañeros? ¿O por qué no se lo hizo saber al mismo secretario, al mismo presidente? Usted prefirió venir aquí y tratar de exhibir algo que realmente es irrisorio, pues. O sea, es hacer perder el tiempo a la gente, a la ciudadanía. Me da mucha pena que piense usted que no es algo importante el apoyar a una escuela en Ciudad Guzmán, que gracias a este programa que ahorita vamos a votar, puede llegar a recibir hasta 60 mil pesos de apoyo con la erogación de los 10 mil pesos que el ayuntamiento entrega. Creo que si estuvieran aquí los directores de las escuelas, no estarían de acuerdo con ustedes, sin lugar a dudas. Licenciado,
Yo creo que Ciudad Guzmán necesita más sentido común y desde luego apego a la legalidad, pero por encima sentido común. Entonces, yo le invito no a ser amigos, porque yo no tengo amigos de su clase. Y digo de su clase porque ustedes son de clase alta, de alta política, pues ustedes son políticos de alta alcurnia. Y yo soy músico aquí de pueblo, que tan grande nos lo hicieron ciudad. Pero sí hay que seamos compañeros, hay que construyamos, y que no estamos buscando pequeñas nimiedades para obstaculizar las cosas. La gente necesita que las cosas se resuelvan con hechos y no está esperando que un detallito, una firma, un guioncito, que le hace falta un papel, ponga en riesgo un recurso para 42 escuelas que equivale a casi 3 millones de pesos en su totalidad. Entonces, sí lo invito a que, igual que usted con todo respeto nos habla, con ese mismo respeto le pido que ojalá entienda que estamos aquí para construir un mejor Zapotlán y no para venir a buscar qué cosas no saben de la legalidad los muchachos que están aquí en este ayuntamiento. Porque a mí me da mucho gusto no saber de leyes si yo fuera a saber las leyes para hacer lo que ustedes hacen. Prefiero mantenerme así de ignorante y manejar las cosas con sentido común. Es cuanto, señor secretario. No soy la voz, el regidor Alan Israel Pinto Fajardo. No es mi deseo engancharme en un debate estéril a la alusión que haces, compañero Juan del Figueroa, pero por respeto a mí mismo debo contestar lo siguiente. Estás prejuzgando el sentido, incluso futuro de mi voto en cuanto a los temas que se van a ventilar en esta sesión. Todavía ni siquiera los hemos discutido para que tú digas de forma ya anticipada y calumniosa que estoy en contra del recurso para las escuelas. Espero que seas un poco más cuidadoso cuando te refieras a ese tema, porque también la calumnia y la difamación no está permitido en la política. En segundo lugar, el tema de evidenciar, lo digo en el mejor sentido de la palabra, no con el propósito de dejar en mal, sino de subrayar que debemos cuidar la legalidad, es precisamente porque quienes somos regidores de este ayuntamiento estamos obligados a cumplir y hacer cumplir la ley. No se trata de ocurrencias, no se trata de inventos, se trata de un tema muy sencillo que tiene que ver con una educación cívica, como es el sujetar todos los actos de nosotros al margen de lo que la ley dispone. Por lo que solamente me limitaría a contestar que si es la molestia que te ocasiona, regidor, pues que tengas un poco más de tolerancia, sobre todo prudencia, porque en el ejercicio de mis atribuciones y facultades como regidor, tengo el derecho irrestricto de hacer las manifestaciones y observaciones que la propia ley me concede. Pero siempre lo haré con mi arma, que es la ley, la legalidad, y no la descalificación y el pobre argumento. Es cuanto. En uso de la voz, la regidora Claudia Murguía Torres. Bien. Yo solamente invitar a todos quienes estamos integrando este honorable cabildo, a que no sea este el espacio para expresar nuestros sentimientos muy personalísimos, sino que sea pues la motivación y la fundamentación la que determine nuestras aportaciones. Lo que a usted le parece una nimiedad puede incluso dejar sin el apoyo a las escuelas que se pueden ver beneficiadas con el programa, porque estaría viciada de fondo y de forma la sesión y por consecuente
todos los actos o todos los acuerdos que ellas se derivaran. No es una nimiedad el cumplimiento de la ley. Sí se les nota que no conocen de leyes y también se les nota que no conocen del ejercicio de la función pública, pero ese no es un pecado. Estamos aquí para cumplir una obligación, es nuestro deber, y me incluyo, pues pongámonos a estudiar, porque no hace falta que nosotros lo señalemos. La evidencia queda al descubierto. Si Zapotlán ha vivido en la legalidad 9 años, pues muy mal hecho. Y si se dieron cuenta apenas, pues peor. Porque si el presidente señaló fijar nueva hora y fecha, es porque tampoco lo sabía. El conocimiento da seguridad y certeza al tomar las determinaciones. No sé si la determinación que se tomó para convocar esta nueva sesión gozaba de ese conocimiento y de esa certeza, ¿no? Entonces, pues yo les invito a que nos pongamos a estudiar, porque el ridículo lo estamos haciendo todos y lo estamos haciendo afuera. No es una nimiedad el cumplimiento de la ley. Por más que sea reiterativo el tema y que les moleste, no es una nimiedad, ni tampoco es un capricho, ni tampoco es un tema personal. Argumentemos y hagamos un debate de altura y de calidad, y dejemos de expresar aquí sentimientos muy personalísimos ante los que estamos aquí. Y si no, pues mejor ahorrémonos nuestros comentarios, porque pues la evidencia queda al descubierto, no hay necesidad que la señalemos nosotros. Es cuanto. Solo la voz del regidor Ernesto Domínguez López. Yo respaldo totalmente lo que el compañero Juan Manuel dice. En este caso, no se les reprocha, desde luego, lo dicho por lo que consideran ustedes una infracción a la ley, que, visto lo dicho por el compañero Alan, parece que sí es así. Lo que se les reprocha es la simple cortesía política, simple cortesía política. Si desde la tarde se hizo llegar la convocatoria, nada costaba una llamada, un simple WhatsApp. Considero, compañero, que esto está mal. Y se podía haber corregido perfectamente, ¿sí? Entendemos que debemos abocarnos a la legalidad, eso es innegable, este es un ayuntamiento constitucionalmente formado, pero simple cortesía política no queda de largo. Eso es sencillamente lo que se les pide, una. Y otra, la nimiedad o la falta de importancia que manifestó el compañero Alan. Estamos hablando de 3 millones de pesos. Esa es lo que no tiene importancia en su criterio para las escuelas de la ciudad. Entonces, yo creo que si se les convoca a una sesión de ayuntamiento de este tipo, es por algo. Yo creo que confiamos plenamente en el presidente municipal para cuestiones como esto, y es nuestra obligación como regidores atender a su llamado. Es cuanto. Si no hay comentarios, regidores, someteré a su consideración el tercer punto de la orden del día. Aquellos regidores que estén por la afirmativa de la iniciativa presentada por el regidor Juan Manuel Figueroa Barajas, les pido lo expresen levantando su mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. Pasamos ahora al punto número 4 de la orden del día. Es una iniciativa de acuerdo económico que deja sin efecto acuerdo de ayuntamiento mediante el cual se hacía donación de terreno a la Secretaría de Educación Pública. Es motivada por el ciudadano presidente municipal Alberto Esquer Gutiérrez. Gracias, secretario. El de la voz, presidente municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco, de conformidad con las facultades que me confiere el artículo 115 constitucional, 73, 77, 85, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados de Jalisco, 1, 2, 3, 10 y 38, fracción 29, 48, sexta y demás relativos y aplicables a la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 86.2, 87.1, fracción 1, 91, 92 y 96 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán del Grande, Jalisco. Me permito presentar a la distinguida consideración de este pleno del Ayuntamiento el siguiente acuerdo económico, mediante el cual se deje sin efecto el resolutivo primero del acuerdo de ayuntamiento que obra en el punto cuarto de la sesión extraordinaria 72 de fecha 27 de marzo del 2015, en el cual se señala que se aprobó
otorgar en favor del Gobierno Federal con destino a la Secretaría de Educación Pública para la creación de un centro de bachillerato tecnológico agropecuario de nueva creación ubicada en Atequizayán, municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Donación condicionada del inmueble de propiedad municipal denominado como predio rústico ubicado al poniente de la de Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán el Grande, por el camino a Atequizayán. Derivado de lo anterior, asimismo, se propone quede sin efecto lo acordado en el punto número cuarto del orden del día de la sesión extraordinaria 85 de fecha 23 de septiembre del 2015, resolutivo primero, ya que se trata de una consecuencia del punto cuarto de la sesión extraordinaria 72 de fecha 27 de marzo 2015, ya citado anteriormente, el cual expresamente señala: se autoriza a otorgar a favor del Gobierno Federal con destino a la Secretaría de Educación Pública prórroga de 9 meses para el cumplimiento de las condicionantes para la creación del Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario de nueva creación ubicada en Atequizayán, municipio de Zapotlán el Grande. Lo anterior debidamente fundado y motivado en lo siguiente. El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que es obligación para los estados adoptar en su régimen anterior la forma de gobierno republicano representativo popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre y autónomo, gobernado este por el ayuntamiento de elección popular, que es el reiterado en la Constitución Política del Estado de Jalisco en sus artículos 1 y 2, señalando además la forma de gobierno contenida en el artículo 73, que se rige por la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal en el Estado de Jalisco, misma que indica, entre otras cosas, la forma de funcionar de los ayuntamientos, así como la manera de conocer y discutir los asuntos de su competencia, así como la facultad de la suscrita de presentar propuestas según lo previsto por los artículos 87, párrafo primero, fracción primera y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior de Ayuntamiento de Zapotlán, el Grande, Jalisco. Segundo, con fecha 27 de marzo del año 2015, en la sesión pública extraordinaria de Ayuntamiento número 72, en el punto número 4 del orden del día, se aprobó por mayoría calificada la donación condicionada en favor del Gobierno Federal para con destino a la Secretaría de Educación Pública para la creación de un centro de bachillerato tecnológico agropecuario de nueva creación ubicada en Atequizayán, municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. La donación del inmueble fue condicionada en los siguientes términos. A. Previo a la edificación del Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario, el donatario deberá realizar un estudio de riesgo específico que determine la factibilidad del inmueble que se dona y la procedencia de las obras de infraestructura conforme a lo enmarcado por el artículo 13, párrafo tercero y demás relativos y aplicables de la Ley Estatal de Protección Civil y Bomberos en correlación con lo normado en los numerales 11 y 84 de la Ley General de Protección Civil, 29, fracción novena, 10, 11, 21 y 24, 40, 54, 55 y 82 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Protección Civil y Bomberos para el municipio de Zapotlán el Grande. B. Una vez que el donante obtenga el dictamen de factibilidad, si se determina que no es viable el inmueble que se dona para la infraestructura que se pretende construir, el donatario del Gobierno Federal se compromete a devolver al municipio de Zapotlán del Grande, Jalisco, el predio rústico donado para que se reincorpore a la propiedad del patrimonio municipal. Se autorizó la dotación de los servicios públicos a la red más cercana, aclarándose que la conexión e instalación correrá a cargo del donatario. Asimismo, el Gobierno Federal deberá cubrir los gastos de escrituración o cualquier otro costo generado por el acto de donación condicionado, que una vez se realice el estudio de factibilidad, si resulta procedente, deberá de iniciar los trabajos de construcción a más tardar el día 15 de septiembre del año 2015. Mediante oficio 938-2015, suscrito el día 18 de septiembre del año 2015, dirigido a la licenciada Bertalicia Álvarez del Toro, presidenta municipal del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, suscrito por el ingeniero Arturo E. Sornosa Ramírez, donde se informa
que el día 14 de septiembre del año 2015 la Secretaría de Educación Jalisco fue notificada de la donación del terreno de Atequizeán para la creación del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, enterado sobre su contenido y alcance, por lo cual solicita una prórroga por un término mayor a 6 meses a partir de la fecha, a efecto de seguir avanzando en los procesos relativos a la autorización de dicho plantel. No obstante, todo lo anterior, han transcurrido más de 3 meses desde que se repuso el proceso e inició el término que tiene el donatario para que presentara este ayuntamiento los avances por parte de la Dirección General involucrada, sin que haya algún informe respecto a los estudios de factibilidad académica, en donde se hace una proyección mediante regresiones lineales a 15 años de la población a atender y de la demanda de servicios por parte del sector productivo donde se pretende atender los nuevos servicios educativos. Este estudio determina el tamaño del plantel, las etapas de construcción, así como las posibles carreras a ofertar. Una vez sometida a consideración de la CPM y de la CONAEDU, la creación de este fuerte fue autorizada, sigue el proceso de asignación de recursos para la construcción, en donde claramente se señala el primer requisito que se dé para la procedencia de la creación del Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario de nueva creación, ubicado en Atequizayán, municipio de Zapotlán del Grande, Jalisco, es que el otorgamiento de las 20 hectáreas, es importante recalcar que en el caso concreto del municipio de Zapotlán del Grande, Jalisco, aportaría la mitad, 10 hectáreas, y el gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Educación Jalisco, 10 hectáreas, sin que esto resulte factible, ya que los terrenos contiguos donde se pretende establecer el centro educativo se encuentran arrendadas para la agricultura por periodos de tiempo que van de 10 hasta 20 años, por lo cual no tiene interés alguno en vender sus propiedades, lo cual colocaría en el automático incumplimiento la Secretaría de Educación Jalisco en el acuerdo de aportar una cantidad igual del terreno para la edificación del plantel. Consultando los archivos de Protección Civil y Bomberos de este municipio mediante oficio J-217-2015 dirigido a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, en la parte de determinación de riesgos conforme a los que establece el Atlas de Riesgo 2015, se encontró que se localizó bajo riesgo hidrometeorológico por inundación por escurrimientos de lodos en este predio. Riesgo moderado por fenómeno geológico, por sismo, ya que se encuentra en región D del Atlas de Riesgo. Un predictamen emitido por el nuevo sistema de información geográfico basado en el nuevo Atlas de Riesgo, ya terminado y de próxima aprobación, del cual se anexa copia de la presente iniciativa, se señala que el análisis de ecología se señala como incompatible la actividad a la que se pretende dar destino, toda vez que no armoniza con el uso de suelo autorizado para la zona. En lo referente a obras públicas, se menciona como incompatible el giro solicitado, ya que se incumple a lo referido en el propio Reglamento Estatal de Zonificación. Asimismo, el predictamen emitido por la instancia de Protección Civil señala peligros por vientos, peligro por aceleración teórica, desplazamiento del terreno, peligro por depósitos de ceniza y peligro alto por ubicarse en una zona microsísmica. Una consulta de área técnica de López de Zapasa informó que en el flujo del pozo de agua Atequizayán resultaría insuficiente para dotarla del vital líquido al plantel educativo, ya que este apenas es suficiente para la población asentada en la delegación, derivado de lo cual el ayuntamiento tendría que hacer una erogación importante en la infraestructura para cumplir con los resolutivos del acuerdo de dotar a los servicios básicos necesarios para la construcción del centro educativo. Mediante oficio número 05.208/2015, asignado por el maestro José Oseguera Arreguín en su carácter de director del inmueble de la Secretaría de Educación, dirigido al licenciado Higinio del Toro Pérez, secretario de este ayuntamiento, recepcionado el día 13 de enero del presente año, en donde se manifiesta con respecto a la notificación que se remitió por el anterior secretario general mediante oficio SG 57-2015, en la que se le notifica a la Secretaría de Educación Jalisco, a través de su titular Francisco de Jesús Ayón López, el acuerdo mediante el cual se otorga una donación condicionada al gobierno federal con destino a la Secretaría de Educación Pública para la creación del Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario de nueva creación, ubicado en Atequizayán, municipio de Zapotlán del Grande, Jalisco. En él se manifiesta no ser la dirección facultada para normar
para continuar con la culminación del acto jurídico notificado por tratarse de un bien inmueble destinado al gobierno federal. Lo que permite anticipar que ni el gobierno federal ni el estatal, a través de su respectiva Secretaría de Educación, han tomado cartas en el asunto ni tienen como prioridad la construcción del plantel, ya que a la fecha ninguna de las instancias referidas se ha dado notificada del acuerdo. En pláticas sostenidas con el licenciado Francisco Ayón López, titular de la Secretaría de Educación Jalisco, manifestó su anuencia para que el terreno de donación pudiera ser permutado por otros en mejores condiciones técnicas operativas en el caso de que finalmente el proyecto recibiera fondos en el plazo establecido en la prórroga de donación condicionada. Por los motivos y fundamentos antes expuestos y dadas las condiciones mínimas de avance el presente proyecto, es que solicito a esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo. Primero, acuerdo económico, mediante el cual se deje sin efectos el resolutivo primero del acuerdo de ayuntamiento que obra en el punto cuarto de la sesión extraordinaria 72 de fecha 27 de marzo del 2015, mediante el cual se aprobó otorgar en favor del gobierno federal con destino a la Secretaría de Educación Pública para la creación de un centro bachillerato tecnológico agropecuario de nueva creación ubicado en Atequizayán, municipio de Zapotlán el Grande, donación condicionada del inmueble de propiedad municipal denominado como predio rústico ubicado al poniente de Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán el Grande, por el camino Atequizayán. Segundo, en consecuencia, quede sin efecto lo acordado en el punto número cuarto del orden del día de la sesión extraordinaria 85 de fecha que autorizó otorgar a favor del gobierno federal con destino a la Secretaría de Educación Pública prórroga de 9 meses para el cumplimiento de las condicionantes para la creación del Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario de nueva creación ubicado en Atequizayán, municipio de Zapotlán el Grande. Tercero, notifíquese al encargado de patrimonio del ayuntamiento para que reingrese al patrimonio municipal el predio en comento en la presente iniciativa. Cuarto, túrnese a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Público Municipal para el análisis y valoración de la venta de este terreno. Situación de concretarse, sería presentada al pleno del ayuntamiento para posterior aprobación previo dictamen de la comisión edilicia anteriormente referida. Notifíquese al de la voz, al secretario, al síndico, al jefe de patrimonio y director de obras públicas, planeación urbana, para efectos legales a que haya lugar. Se instruye al secretario general del ayuntamiento para que notifique el contenido del presente a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Coordinación de Educación Media Superior para los efectos a que haya lugar. Lo anteriormente leído, en la última visita del gobernador del estado, tuvimos la oportunidad de dialogar el tema referido a diferentes inmuebles que tenemos, así como la problemática que actualmente tiene el gobierno municipal en el tema de recolección de basura. En la buena disposición del gobernador del estado, tuvo a bien llamar con el secretario de Educación para ver los avances de este centro, así como habló con el propio secretario de Salud para ver los avances de la clínica de la mujer, en el cual al momento no hay dinero alguno referido del gobierno federal bajo las circunstancias difíciles económicas que el país tiene en este año 2016. Son dos temas con dos terrenos en comento, el primero en este acuerdo económico, el otro que posteriormente también lo presentaríamos, para poder buscar con el terreno que actualmente se encuentra, turnarlo a la Comisión de Hacienda para comenzar a ver su posible venta o permuta para la adquisición de camiones nuevos de basura, que actualmente el municipio cuenta con un problema serio de recolección de basura, ya que contamos con solamente 6 camiones y se requieren 12 rutas. Por lo cual, estamos dando paso legal y le solicito al secretario turne el presente acuerdo económico a la Comisión de Hacienda para su discusión, su análisis correspondiente, y posteriormente regrese a este pleno para poder ser aprobado o votado por su cabildo correspondiente. ¿Es cuánto, secretario? Le pregunto entonces al autor de la iniciativa nada más, porque en el
formato vienen varios acuerdos, solo uno de ellos enviaba comisiones. Me pide que el total de los acuerdos se envíe a comisiones. Es correcto, solicito se vaya a comisiones el total del acuerdo para su análisis, discusión y posterior aprobación en la misma y turnarlo a este cabildo. Señor regidores, aquí está la propuesta del autor de la iniciativa. Si no hay comentarios, lo someteré a votación en el entendido nada más que la totalidad de la iniciativa presentada a este pleno se turnará a comisiones para su discusión, tal y como se señala en uno de los resolutivos, es turnada a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. Si están por la afirmativa, les pido, señores regidores, lo expresen levantando su mano. Aprobado por unanimidad, mayoría absoluta. Una vez que han sido agotados todos los puntos agendados, para esta sesión le pido al señor presidente haga la clausura de la misma. Siendo las 7:19 del día 15 de enero del 2016, doy por clausurada esta sesión extraordinaria del Ayuntamiento número 9 y válido los acuerdos que se tomaron. Muchas gracias y que pasen buenas noches.